La semana pasada se ha dado a conocer 3 nuevas investigaciones en el que se concluye la domesticación del caballo. Esta noticia puede ser algo controversial según cómo se vea en la comunidad científica, pero las 3 investigaciones son muy diferentes, pero todos apuntan a un solo punto: descendientes de cazadores, recolectores prehistóricos sin rastros directos entre los seres humanos modernos y que vivieron en el actual Kazajistán habrían sido los primeros en montar a caballo. Cabe aclarar que anteriormente se han presentado varias teorías, el que alguno de ellos hemos tenido en este canal. Lo cierto es que aún sigue un misterio de quién domesticó primero el caballo. Algunos estudios previos sugerían que el pueblo pastoralistas Yamnaya, un grupo dominante de pastores que vivía en Europa Oriental y Asia Occidental, habrían sido responsables de difundir la habilidad revolucionaria. Sin embargo, en esta ocasión parece ser más contundente. La domesticación del caballo, ya que era uno de los mitos más importantes en la historia, ya que permitió que las personas avanzaran más y más, conduciendo a la agricultura generalizada, siendo utilizados de transporte de mercadería hasta desplazamiento de ejército, aunque en la actualidad eso haya cambiado. Los investigadores analizaron muestras de ADN antiguas y modernas de humanos y compararon los resultados. Las 74 antiguas secuencias del genoma completo estudiadas tenían hasta 11.000 años de edad y eran de Asia y Turquía. La investigación arroja nueva luz sobre el origen y el movimiento de las lenguas indoeuropeas gracias a la domesticación del caballo. Al parecer, los primeros caballos domesticados fueron utilizados por los Botai hace 5.500 años más al este de Asia Central, pero estas personas no tenían ni un vínculo relacionado con los pastores Yamnaya, así que ¿cómo explicar eso? Otro giro en la historia es que los primeros descendientes de Botai fueron expulsados de la Cenepa Central por las migraciones al oeste, lo que indicaría que los caballos fueron reemplazados también, y lo que a su vez indicaría que los caballos fueron domesticados en otras regiones también. El estudio no encuentra ningún vínculo genético entre el pueblo Yamnaya y el pueblo Botai, fundamental para comprender el movimiento hacia el este del pueblo Yamnaya. Uno de los autores del artículo nos dice: ahora sabemos que las personas que primero domesticaron al caballo en Asia Central fueron los descendientes de los cazadores en la Edad de Hielo, quienes continuaron a convertirse en los primeros pastores de la región. A pesar de sus innovaciones locales, estos pueblos fueron invadidos y reemplazados por pastores esteparios europeos en el medio. Y más tarde, en la Edad de Bronce, los caballos también fueron reemplazados. Los investigadores también encontraron que la pandemia del plaga de Justiniano, que mató a millones de personas en el continente europeo en el año 541 y 542, había venido con los conquistadores del este de Asia. Finalmente, la investigación mostró que la hepatitis B, que mató casi 1 millón cada año debido a complicaciones como el cáncer de hígado, ya estaba presente en Europa hace unos 4.500 años. Al estudiar varios estudios de Europa en la Edad de Bronce, los investigadores ofrecen nuevas ideas importantes sobre cómo la población y el lenguaje se extendieron por Asia, al demostrar que la difusión del lenguaje y la ascendencia genética se comprende mejor por grupo de personas que se mezclaron en lugar de simplemente grupos y movimiento alrededor del mundo. En este estudio, generalistas, historiadores, arqueólogos y lingüistas encontraron un terreno en común, señalando una mayor integración entre la estepa y el valle del Indo durante la Edad del Bronce Final, como el momento más plausible de entrada de lenguas indoeuropeas en el sur de Asia. Tal vez este haya sido una clara diferencia entre América y Euroasia. Un medio de transporte que permitiera a las civilizaciones que se conocieran más rápido habría sido el rápido crecimiento de la adquisición de conocimiento, pero eso no sucedía en América. Hay que recordar que América tiene una de las primeras civilizaciones más antiguas del mundo, pero a pesar de todo, a la llegada de los españoles, América estaba muy retrasado. También hay que recordar que la domesticación del caballo permitió a los hunos, una tribu nómada, viajar hasta Roma para invadir. Y no olvidemos a los mongoles, más conocidos por Genghis Khan, quienes fueron grandes jinetes. Egipto.
tras muchos años de controversia de la existencia de una cámara oculta de una posible tumba de Nefertiti, se ha dado por concluido. Tras una investigación, se concluye con un alto grado de confianza que la hipótesis relativa a la existencia de cámaras ocultas o corredores adyacentes a la tumba de Tutankamón, y que esta misma no estaba respaldada por datos de radar de penetración terrestre. La investigación geofísica proporciona la evidencia concluyente de que no existen cámaras ocultas en el interior de la tumba de Tutankamón. El estudio fue realizado para poner fin a la controversia de dos estudios anteriores. En aquel entonces, el ex ministro de Antigüedades de Egipto rechazaba tangentemente esa hipótesis. Según el ex ministro, Nefertiti jamás fue enterrada en la Valle de los Reyes. Era creyente de Atón y en ningún caso el sacerdote de Amón le habría permitido situar allí su sepultura. El estudio fue dado a conocer en la Cuarta Conferencia Internacional de Tutankamón. Nuevamente Egipto. Arqueólogos egipcios han descubierto en el complejo funerario de Saqqara la tumba de un general que prestó servicio a Ramsés II. La tumba aún debe ser excavada completamente, pero los expertos han adelantado y esconde innumerables secretos acerca del militar de alto rango y miembros de su familia. El propietario de la tumba sería un alto general del ejército y alto administrador del dominio de Amón, alto administrador de los estados de Ramsés II en el dominio de Amón. Su nombre aparece en la tumba junto con el de su hijo Yupa y su gran hijo Atiay, este último ocupando una posición muy significativa en las inscripciones y en los bloques encontrados y las paredes aún en su lugar. La carrera militar y Wirja, que es como se llama el general, habría comenzado durante el reino Siti I, quien gobernó Egipto desde el año 1294 a.C. hasta 1279 a.C. y alcanzando las posiciones más altas durante el reinado de Ramsés II, el cual se extendió desde 1279 hasta 1213 a.C. Otro de los hallazgos, un bloque descubierto en la arena que fue probablemente desprendida de la pared norte, que muestra una inscripción excepcional, una escena protagonizada por una unidad de infantería y aurigas que cruzan una vía fluvial repleta de cocodrilos. Se calcula que la tumba fue utilizada para enterrar varios miembros de la familia, tales como el hijo o su nieto, ambos mencionados en las inscripciones. Las ballenas de hoy en día mantienen sus cuerpos masivos filtrando enormes volúmenes de pequeñas presas del agua del mar, usando barbas como peines en sus bocas que hacen de colador. Pero un nuevo estudio basado en análisis de un cráneo de ballena de 34 millones de años de antigüedad de la Antártida, la segunda ballena barbada más antigua que se haya encontrado, llamada Llanositus dentigrenatus, sugiere que las primeras ballenas no tenían barbas, sino que sus bocas estaban equipadas con encías y dientes muy bien desarrollados, que aparentemente usaban para cortar a las presas grandes. Hasta hace poco, se pensaba que la alimentación por filtración surgió por primera vez cuando las ballenas aún tenían dientes. Al igual que las ballenas modernas, Llanositus tenía surcos distintivos en el techo de la boca. Sin embargo, en Llanositus, esos surcos se agrupan alrededor de las cuencas dentales, donde las barbas habrían sido útiles. Los hallazgos sugieren que las encías grandes de las ballenas como Llanositus gradualmente se volvieron más complejas durante el tiempo evolutivo y finalmente dieron lugar a barbas. Probablemente habría ocurrido después de que los dientes ya se han perdido y pasaran de morder a chupar presas pequeñas, como ahora hacen muchas ballenas y delfines. Llanositus también es extremadamente viejo y vivió en el mismo momento en el que apareció Mysticeti por primera vez. Y al igual que Mysticeti, el paladar tiene muchos surcos que comúnmente se han interpretado como evidencia de barba. Pero este estudio encuentra una amplia de Llanositus. Tenían dientes afilados, ampliamente espaciados, con marcados dientes que sugieren que se usaban para morder y cortar presas.
un fósil de hace unos 180 millones de años ha arrojado luz sobre cómo algunos antiguos cocodrilos evolucionaron en animales parecidos a los delfines, el cual ha sido nombrado de la siguiente manera. La especie recién descubierta tenía casi 5 metros de largo, teniendo grandes dientes y puntiagudos. También presenta una porción de espina dorsal y fue uno de los mayores depredadores costeros del periodo Jurásico. Se identificó como una nueva especie basada en el descubrimiento de una vértebra de aspecto extraño que formaba parte de su aleta caudal. Algunos cocodrilos de la era jurásica tenían una armadura ósea en la espalda y en el vientre y extremidades adaptadas para caminar en tierra firme. Otro grupo tenía aletas y aletas en la cola, pero no tenían armadura. La nueva especie estaba fuertemente blindada, pero también tenía una aleta caudal, lo que sugiere para los investigadores que era un eslabón perdido entre dos grupos. El fósil proporciona una visión única de cómo los cocodrilos comenzaron a evolucionar en forma de delfines y orcas hace más de 180 millones de años. La presencia de una armadura ósea y una aleta caudal respalda la notable diversidad de cocodrilos en la era jurásica. El fósil fue desenterrado en una cadena montañosa en el noreste de Hungría en 1996 y almacenado en un museo en Budapest. Esta noticia puede ser algo controversial, incluso inmoral, neandertal. Muchas preguntas rodean a los neandertales, tales como su inteligencia, su misteriosa desaparición o qué es único a los neandertales de los humanos modernos. Ante eso, genetistas están preparando la biología prehistórica y la moderna para responder esas preguntas. Para eso, comenzaron a crear cerebros en miniatura diseñados genéticamente para obtener ADN neandertal en un intento por comprender cómo los humanos modernos se diferencian de nuestros parientes más cercanos. El equipo no es el primero en contemplar y resucitar la biología de los neandertales. En 2013 se barajaba esa idea, pero al parecer no llegó a ningún puerto. Hay que recordar que hace apenas en 2010 se aisló el genoma de los neandertales. Desde ese entonces ha traído enormes contribuciones y en este caso el proyecto parece ser más realista. Este proyecto está incentivado, ya que en los últimos años los neandertales pasaron de ser considerados como unos seres primitivos a ser considerados un homo sofisticado, al encontrarse cada vez con enterramientos elaborados, cuidados médicos, sofisticadas herramientas y una probable producción de arte rupestre. Como bien sabemos, un aproximado un tercio de los genes de los neandertales vive en nosotros. Sin embargo, también hay zonas muertas, grandes extensiones de genoma neandertales que nadie heredó, posiblemente porque confiarían desventajas a la salud, fertilidad, la cognición o la apariencia física. Llevar el experimento con éxito no será fácil, tendrán que pasar una serie de dificultades. Al parecer, se tiene pensado usar la técnica de edición conocida como CRISPR y células madre. El proyecto no tiene por objetivo crear un cerebro humano bien formado, pero sí lo ven con el fin de estudiar la sinapsis y la actividad eléctrica y las primeras diferencias de desarrollo. El proyecto no revelará qué especie es más inteligente, pero podría indicar diferencias en la capacidad de planificar, socializar y usar el lenguaje. Nuevas excavaciones de la cueva Panja Ya Saiti en Kenia revelan innovaciones culturales tempranas en la secuencia arqueológica más larga en el este africano durante los últimos 78.000 años. Un grupo internacional e interdisciplinario que trabajan a lo largo de la costa africana oriental descubrieron un importante sitio de cuevas que registra actividades sustanciales de cazadores-recolectores. Antes de esta excavación, había poca información disponible sobre los últimos 78.000 años en la costa de África Oriental, dado que la mayoría de las investigaciones arqueológicas en el continente africano se han enfocado en el Valle del Rift y en Sudáfrica. El estudio se llevó a gran escala e incluso análisis científico de plantas fósiles, de restos óseos, de animales y conchas marinas, los cuales indican la existencia y la perseverancia de bosques tropicales y pastizales.
El Homo sapiens desarrolló una gama de estrategias de supervivencia para vivir en diversas áreas e incluso en los bosques tropicales, en las zonas áridas, las costas y los ambientes fríos que se encuentran en las latitudes más altas. En esta ocasión se encontró herramientas cuidadosamente elaboradas en la edad de piedra y han sido halladas en depósitos que datan de hace 78.000 años, pero un cambio distintivo en la tecnología de la edad de piedra posterior se muestra por la recuperación de pequeños artefactos cuya producción empezó hace 67.000 años. La profunda secuencia arqueológica de la cueva de Panja ha producido un nuevo y notable registro cultural que indica una complejidad